el camino a los sueños. Edifica con manos honestas, es nuestra casa y es digna de tal esfuerzo. Gobernación con resultados. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, Gobernación con Resultados, donde en la emisión de cada 8 días les traemos todos los hechos que son noticia en la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López. Bienvenidos. En la sección Nuestra Gente nos encargamos de destacar a todas aquellas personas que hacen grande el departamento de Risaralda. En esta ocasión y conmemorando el Mes de las Madres, tenemos a Diana Márquez Bejarano, una mujer administradora de empresas quien ha ayudado a las mujeres en situación vulnerable y madres cabeza de familia con su fundación Risaralda Viste al Mundo. Hay mujeres que llevan tatuado en la piel ese hermoso espíritu de servir desinteresadamente a los demás. Ese es el caso de Diana Márquez Bejarano, quien se graduó en Administración de Empresas en la prestigiosa Universidad Javeriana y pese a que pudo trabajar en grandes compañías, optó más bien por otra opción de vida, ayudar a los más necesitados. Porque prácticamente de la nada y sin mayor apoyo económico, junto con su esposo Johan Guzmán, decidieron instalarse en el barrio San Nicolás de Pereira, crear la Fundación Risaralda Viste al Mundo, integrada por personas en situación vulnerable y madres cabezas de hogar, y quienes mediante la confección de prendas han logrado sacar adelante a sus familias. La Fundación Risaralda Viste al Mundo consiste en capacitar a madres cabezas de hogar, población vulnerable, personas en condición de discapacidad, en formación productiva, en el área de la confección. Igualmente en formación integral, donde se les capacita en superación personal, en autoestima, donde las personas de esta comunidad aprenden a valorar que son seres humanos, tienen sueños y que pueden cumplir sus sueños. Pero indudablemente, esta iniciativa tiene que ser un esfuerzo conjunto, que cuente con el apoyo de los sectores público y privado para que la loable labor tenga eco en el tiempo y en la eficacia de las cosas buenas. Le hacemos un llamado a las empresas privadas y a las empresas públicas que nos quieran patrocinar, que nos quieran ayudar, que nos quieran brindar su apoyo para poder seguir con esta linda causa. Las ganas de superación de una comunidad vulnerable, como bien lo son los habitantes de este sector neurálgico de Pereira, se ven reflejados en las sutiles palabras de la obrera de la confección, María Elvira Moreno, quien cuenta cómo esta oportunidad de trabajo prácticamente le cambió la vida. Es mucho porque con ella pues uno aprende, primero que todo, a manejar las máquinas y segundo ya se desenvuelve con ellas porque ya tiene unos ingresos y también la oportunidad de enseñarle a otras personas para que ellas también ganen su propio dinero. Ahí se queda, laborando en sus máquinas de coser, con su danza de dedos y trajes de ideas, los corazones esperanzados en su apretado taller de confecciones guiadas por la visionaria Diana Márquez, este puño de mujeres con la esperanza de un mañana mejor y tal vez de un futuro distinto. Ante la comunidad, el gobernador Carlos Alberto Botero López nos dará un balance de lo que fue su rendición de cuentas vigencia 2013. Risaralda avanza con resultados. Gobernación con resultados. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los amables televidentes de Ante la Comunidad, un segmento en este espacio de la Gobernación de Risaralda en el programa Gobernación con Resultados. Hoy quiero contarles que hemos venido haciendo en estos 2 años de trabajo a través de una rendición de cuentas. La rendición de cuentas es obligatoria, pero también es una necesidad que la gente conozca que hemos venido haciendo durante este proceso de gobierno y darle, obviamente, a ustedes una información bien completa sobre cada sector que hemos venido trabajando en el departamento y los logros que hemos obtenido cumpliendo un plan de desarrollo que hicimos con la Asamblea Departamental y con Planeación Departamental. En este escenario quiero contarles que también es relevante que ocupamos el primer puesto el año pasado en el IGA, Índice de Gobierno Abierto. ¿Qué significa ello? Que somos los que más
tenemos contacto con la comunidad y tenemos abierto para transparencia y visibilidad del proceso de cualquier tipo de licitación o cualquier tipo de información que requiera la comunidad. Nos dio la Procuraduría General de la Nación, entre 32 departamentos del país, ocupamos el primer puesto en ese sentido y es parte de la rendición de cuentas de ese IGA. Igualmente, lo más relevante que quiero contarles es que logramos, y lo que más importante para nosotros es lograr haber bajado la deuda pública tan alta que encontramos en el departamento de Risaralda. Nunca en la historia de Risaralda se había encontrado un departamento con una deuda y vigencias futuras por 105 mil millones de pesos. La máxima deuda había sido 35 mil millones de pesos y desafortunadamente se triplicó y eso llevó a tener muchas dificultades financieras que hoy estamos empezando a superar. Además dejaron la deuda para pagarla solamente en esta vigencia, 2012 a 2015, y lo otro fue años de gracia del 2011 hacia atrás. Así que encontramos una dificultad supremamente grande y por eso no pudimos lanzarnos a las calles el primer año de gobierno para invertir lo que el departamento requiere. Sin embargo, ya en estos 2 años hemos pagado casi el 50% de esa deuda y permite eso buscar ya opciones para invertir, que nos ha permitido cumplir el 47% del plan de desarrollo, lo que nos ha ayudado al gobierno nacional y el bálsamo de las regalías. Así que hay mucho por hacer, mucho que trabajar, la recuperación de la empresa promotora de vivienda, el modelo de salud que hemos presentado como reforma al sistema de salud del gobierno nacional y otras reformas y otros planteamientos que hemos hecho en el campo de nuestro departamento y proyectado obviamente a nivel nacional. Les agradezco de verdad la atención y esperamos seguir trabajando de la mano para que Risaralda salga adelante. Estos logros se han obtenido gracias a todos los funcionarios de la gobernación, contratistas, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales de todos los municipios, a los diferentes órganos de seguridad y control del Estado, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía, Ejército y obviamente a todos ustedes que nos han ayudado para que Risaralda salga adelante. Semana de la Gobernación con Resultados tiene que ver con la audiencia pública donde el médico Carlos Alberto Botero López rindió cuentas en su vigencia 2013, segundo año de gobierno. Risaralda avanza con resultados. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2013 de la Administración Departamental, en donde fue enfático al afirmar que a pesar de la situación económica en la que está el departamento, se ha logrado recuperar el liderazgo a nivel nacional, lo cual le ha permitido avances concretos en materia de gestión de recursos y de obras de inversión física y social para el departamento. Por otro lado, hemos luchado para que el sistema general de regalías llegue rápido al departamento de Risaralda. Hoy con la presidencia del OCAT y con la Secretaría Técnica hemos logrado que este OCAT, que cobija a Caldas, Quindío, Antioquia y Risaralda, sea el que más proyectos y más recursos haya aprobado en estos últimos años en el contexto nacional. Más del 95% de los recursos del OCAT regional han sido aprobados en esta tarea del OCAT regional. Uno de los aspectos que ha permitido este posicionamiento es el manejo responsable a la carga fiscal del departamento, que se viene realizando a través de un proceso de mejoramiento del perfil de la deuda. Lo anterior se evidencia en el hecho que se ha logrado abonar a capital durante el 2013 42.530 millones, permitiendo pasar de 105.739 millones de pesos que se recibió el 31 de diciembre de 2011 a 63.209 millones de pesos al cierre del mes de diciembre de 2013. La audiencia contó con la participación de la comunidad y de los diferentes actores de participación ciudadana del departamento. Llega el espacio diseñado para nuestros niños y niñas de Risaralda. Hoy nuestros amiguitos nos contarán sobre un programa que lidera la Gobernación de Risaralda y ese es sobre complemento nutricional. Hola amiguitos, hoy les traemos las super noticias de la Gobernación de Risaralda. A ver, le propongo algo entre usted y yo. No nos interrumpimos y nos colaboramos. Eso me parece bien. Hágale, empecemos con el programa. Les cuento que 9.612 niños y niñas de nuestro departamento han recibido desayunos y almuerzos. Venga, ¿y por qué reciben eso? Porque debemos apoyar a las personas que tienen menos recursos. Definitivamente. Pero me surge una pregunta. ¿Y para qué hacen eso?
Bueno, pues si los niños y niñas comen bien, van a crecer grandes y fuertes y van a aprender muchas cosas en el colegio. ¡Qué buen programa! ¿Verdad que sí? Pero este cuento ya se acabó. Les traeremos la próxima semana más noticias de qué es lo que hace el gobernador de nuestro departamento por todos los colegios de los municipios de Risaralda. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Chao! Se acerca el evento de moda más importante de la región, Eje Moda 2014. No se lo pierdan este jueves y viernes en Expo Futuro. Mientras tanto, veamos los pormenores de las noticias esta semana en la Gobernación de Risaralda. La Secretaría de Infraestructura confirmó que la Gobernación de Risaralda está cumpliendo con los compromisos adquiridos en días pasados. Desde el sábado 10 de mayo y después de dos semanas de estar cerrada, se abrió el paso provisional en la vía Santana-Puente Umbría entre Guatica y Belén de Umbría, donde se había presentado una pérdida total de la banca debido al invierno. Un balance positivo alcanzó el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas en la vigencia del 2013, tanto en el fortalecimiento de su infraestructura física como en la ampliación y la calidad del portafolio de servicios. El hospital ejecutó un presupuesto de 30.493 millones de pesos y alcanzó ventas mensuales de 2.500 millones de pesos, según el informe de rendición de cuentas presentado ante la comunidad. En infraestructura física, adquisición de equipos biomédicos y ampliación y mejoramiento de servicios se invirtieron más de 1.160 millones de pesos. Desde el próximo 31 de mayo, la Secretaría de Hacienda Departamental quedará autorizada para iniciar el proceso de cobro de las sanciones e intereses del incumplimiento en el pago de impuesto de vehículo automotor, medida que cobijará a los propietarios que no paguen hasta el 30 de mayo de este año. Recuerde que si quiere ponerse en contacto con nosotros debe hacerlo a través del correo electrónico programatv@risaralda.gov.co o contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Recuerde que está viendo Risaralda, Gobernación con Resultados. Ya regresamos. ¿Sabías que alrededor de 6.500 familias y 8.900 niños y adultos mayores se benefician del departamento con las estrategias de seguridad alimentaria que impulsa la Gobernación de Risaralda a través del programa Crío Siembro, Como y Ahorro? Gobernación con resultados. Es hora de pagar el impuesto vehicular. No deje pasar más tiempo. Cancele y evítese sanciones, multas e intereses. Pague a tiempo. Fecha límite de pago, 30 de mayo. Gobernación con resultados. Gracias por seguir con nosotros en Risaralda, Gobernación con Resultados. Esta administración se caracteriza por ser incluyente con las personas. Es por eso que para este programa es de vital importancia su opinión y sus comentarios. A continuación, la sección Pregúntele a Botero. Señor gobernador, queremos saber cómo va el cumplimiento del plan de desarrollo. El plan de desarrollo departamental, que es un plan dinámico, tenemos unas metas establecidas racionalmente debido a la situación que encontramos en el departamento, va aproximadamente en un 47% de su ejecución en estos dos años anteriores. O sea que vamos a un buen ritmo y esperamos ya agilizar para cumplir el 100% en lo que nos resta del gobierno departamental, pero también vamos a hacer unos ajustes a través de la Asamblea Departamental y del Comité Departamental de Planeación, a quien agradecemos su tarea y su trabajo para poder ajustar este plan y obviamente lograr unas metas muy importantes para el departamento. Señor gobernador, ¿cómo se prepara la gobernación para el fenómeno del Niño? Es muy importante esa pregunta, ya que estamos a puerta, según dice el IDEAN, de un fenómeno del Niño en el mes de julio hasta diciembre posiblemente. Habrá sequías, etcétera. Cada secretaría ha hecho un plan de trabajo ya en el Consejo de Gobierno, se le ha dado instrucciones a todos para que montemos unos planes importantes en el tema de capacitación, de concientización a la gente para ahorrar agua, para ahorrar energía y obviamente para cuidarnos en todos los fenómenos que puede presentar esto. En el tema de salud igual, los hospitales van a estar alerta por cualquier emergencia y hay toda una serie de elementos a través del Comité Regional de Emergencias que estamos implementando para poder obviamente mitigar en parte ese tema tan crítico que es el fenómeno del Niño.
Obviamente no va a ser tan intenso como en el año 91, según dicen los expertos, pero tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación que se presente y concientizar a la comunidad que todo lo que se haga para cuidar el medio ambiente evita que se presenten estos fenómenos en el futuro. Veamos otro minuto de resultados con las principales noticias de esta semana en la gobernación de Risaralda. La Secretaría de Educación socializó el cronograma escolar 2015 en 8, que eran los pasos para cumplir para realizar el proceso de matrícula escolar para la vigencia del próximo año. Las prematrículas se cumplirán entre el 28 de julio y el 5 de septiembre. Luego, hasta el 29 de octubre, se cumplirá con la asignación de cupos y finalmente se realizará la matrícula de alumnos nuevos entre el 14 y el 20 de noviembre. Tres temas fueron abordados en la agenda de trabajo de la Comisión Departamental de Prevención de Incendios de Cobertura Vegetal de Risaralda. Uno, el análisis detallado de la Brigada de Control y Monitoreo adelantado en Semana Santa al Parque Nacional Natural Los Nevados. Dos, la definición de una serie de equipos y herramientas que se van a adquirir próximamente para la prevención de incendios de cobertura vegetal. Y por último, se diseñó un plan de contingencia para enfrentar la inminente llegada del fenómeno del Niño, prevista para el mes de julio. El Infider busca incrementar la seguridad y confianza entre sus clientes, afianzando su certificado de riesgo crediticio. El gerente de la entidad, Diego Velázquez Gutiérrez, explicó que es una revisión periódica que por ley se efectúa a las instituciones financieras en Colombia. Dichos procesos fueron iniciados por una firma certificadora de calidad. Las noticias más importantes de la gobernación de Risaralda se convierten en hechos de la semana y uno de los más importantes fue la socialización que presidió el mandatario Carlos Alberto Botero López sobre las obras que mejorarán la vía Pereira-Alcalá. Miremos cómo llegan los resultados a Risaralda. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, a través de la Secretaría de Infraestructura, lideró las dos socializaciones del inicio de las obras, adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Pereira-Alcalá. Encuentros se contaron con la presencia de las comunidades que se verán directamente beneficiadas con estos trabajos. La comunidad ya ha visto que se firmó el contrato incluso para el inicio de estas obras. Tenemos un inconveniente desde el punto de vista legal que creemos que se puede superar, haciendo todas las gestiones que tenemos que dar ante altos juzgados, y esperamos que esta comunidad así prontamente puedan ver las obras que van a beneficiar a una serie de veredas y de todo este territorio de la ciudad de Pereira. En dicha zona se esperan invertir 5 mil millones de pesos, de los cuales más de 4.600 millones serán invertidos en obras y los recursos restantes en el pago de la interventoría. A la comunidad se le informó que la principal alcance que se quiere lograr con el contrato es el mejoramiento del pavimento y que vamos a tratar de llegar con los recursos que hay hasta el corregimiento de la Estrella Palmilla. Indudablemente la comunidad está interesada no solo en la generación de la mano de obra que se tiene que contratar para la ejecución del contrato, sino también en que la vía se reponga lo más pronto posible por el estado tan deteriorado en que está. Reitero, falta definir algunos asuntos legales relacionados con el proceso licitatorio y una vez se solucionen y se aclaren totalmente, la gobernación iniciará a contratar el personal que se requiere para la intervención en la obra. En este sector se recuperará la carpeta asfáltica por lo menos en 12 de los 15 kilómetros que tiene el tramo de la vía Pereira-Alcalá, una zona deteriorada por el volumen de tráfico y por los efectos provocados por las pasadas olas invernales. Igualmente, este tramo es importante para el flujo vehicular entre los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. Empieza Ciudadano, don Jacinto y su familia nos hablarán de los derechos que tienen los niños en materia de salud. Recuerden, piensa Ciudadano. Hola amigos risaraldenses, nuestros niños son el futuro del mundo, por eso esta es una buena oportunidad para que pensemos un poco en sus derechos en materia de salud. Por ejemplo, los derechos a proteger son atención de la madre y su hijo durante el embarazo y el parto, no morir por causas que puedan evitarse, no enfermarse cuando pueda prevenirse y ser atendido cuando se enferma, estar bien nutrido, tener acceso a agua potable, vivir en un ambiente sano, tener acceso a la adecuada alimentación. Los niños y niñas tienen derechos muy puntuales en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por ejemplo, tienen derecho a la vacunación, detectar tempranamente las alteraciones en el crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años, detectar tempranamente las alteraciones de la agudeza visual, atención preventiva de salud bucal,
y prevención del abuso de niños y niñas y algunas de las obligaciones especiales del sistema de salud y que usted no sabe son garantizar la atención oportuna y de calidad a todos los niños, en especial en casos de urgencias, garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva, desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la protección especializada a las madres adolescentes, diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, complementación alimentaria y demás, disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba del VIH-SIDA como el seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido. Así que pendientes, pues, a reclamar los derechos de nuestros muchachones. Piense ciudadano. Sigamos conociendo los pormenores de las noticias de esta semana en la gobernación de Risaralda en otro minuto de resultados. Cien niños pereiranos disfrutaron por primera vez su experiencia en una sala de cine 3D, gracias al gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López. El mandatario expresó que la idea de la actividad era brindar una tarde diferente a este grupo de niños. Para la gobernación es vital el programa de niños sanos, seguros, felices y capaces, porque con esto no solo se busca promover la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también brindarles atención integral. En sesión del Comité Departamental de Garantías Electorales, el gobernador Carlos Alberto Botero López reiteró su propuesta de implementar el voto obligatorio y el transporte gratuito durante todos los comicios electorales. Las autoridades electorales reiteraron que en Risaralda se encuentran activados todos los dispositivos de seguridad y control para el desarrollo de las próximas elecciones para presidente y vicepresidente de la República y que se den con garantías plenas. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en compañía del alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, donarán la silla de ruedas especializada a la Fundación Sueños de Cristal, la cual se pretendía comprar con los recursos que recaudaran durante la primera cristalizatón que se llevó a cabo en el Centro Comercial de Dos Quebradas. Dicha silla tiene un costo aproximado a los 7 millones de pesos. Vamos a una pausa, pero sigan con nosotros en Risaralda, Gobernación con Resultados. Ya regresamos con nuestra sección Risaralda, algo nuevo siempre. Hoy vamos a ver los pasos para construir nuestra huerta casera para el autoconsumo. Después de diseñar y mirar dónde vamos a construir la huerta casera, entonces vamos a empezar con el semillero. Para crear el semillero, entonces, vamos a organizar el sustrato, que es dos partes de arena por una parte de tierra. Desinfectamos con agua caliente, llenamos la cubeta de huevos, la llenamos con el sustrato, luego de estar desinfectado, entonces vamos a sembrar la semillita. Después que ya tenemos este semillero, vamos a cuidar de que no le dé los rayos del sol directamente o que de pronto exista mucho encharcamiento, porque entonces no va a prosperar la semilla. ¿Cuándo las vamos a tener listas ya para llevarlas al sitio definitivo? Cuando estas alcancen de 12 a 15 centímetros de altura o tengan 3 o 4 hojitas verdaderas. Después de que tenemos ya esto, entonces vamos a seguir al otro paso, que es ya la instalación de la huerta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que en las próximas ocasión lo veremos. Gobernación con resultados. Vive las emociones de esta tierra, Risaralda. Da un paseo por esta región, Risaralda. Descubre la parte de ti que hay aquí. Deja tus huellas. Caravana turística de Risaralda. Como homenaje a las madres en su fecha clásica, la Lotería de Risaralda realizará este mes el promocional Raspe y Gane, que llegará cargado de premios para los compradores. Las tres fracciones del billete incluirán una casilla, cuyo premio debe coincidir para ganar motocicletas, lavadoras, televisores, neveras y recambios. Arranca este viernes 16 de mayo, durante tres sorteos siguientes, o sea el 16, el 23 y el 30 de mayo. El Raspa consiste en raspar el premio que viene escondido en cada billete, y si usted coincide con los tres mismos nombres en las tres fracciones, pues se hace acreedor inmediatamente del premio. El año pasado la Lotería de Risaralda vendió 13.869 millones de pesos, lo que la ubica como la cuarta lotería en crecimiento en ventas en el país.
Cada 8 días les mostramos las razones por las cuales el departamento de Risaralda está incluido en la declaratoria de la humanidad como paisaje cultural cafetero. Descúbrelo aquí, en Risaralda, algo nuevo siempre. Hoy en Risaralda, algo nuevo siempre, los antojaremos de una buena taza de café, pues estamos desde la finca de Don Manolo, ubicada en el municipio industrial de Risaralda, Dos Quebradas, específicamente en la vereda del Estanquillo, y desde donde se siembra uno de los mejores cafés de la región. Cuando usted está entrando a encontrarse con los Manolos de la familia, ya se empieza a sentir la fragancia y el aroma del café Don Manolo, orgullosamente risaraldense. Es una pasión. Yo tengo 31 años de estar en esta finca de café. A través de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que proyectar el café hacia la comunidad. ¿Por qué Don Manolo? Hay un nombre cariñoso para las personas que se llaman Manuel, que es decirles Manolo. Mi padre se llamaba Manolo, o sea Manuel. Yo soy Manolo, mi hijo es Manolo, también es Manuel. Es una cuestión más de tradición que de cualquier otra cosa. La declaratoria de la UNESCO como paisaje cultural cafetero, y el cual incluye este departamento, lo conforman diferentes atributos que hace de esta zona un patrimonio de la humanidad, y uno de estos es la producción de cafés especiales por las características de los suelos y el clima. El café Don Manolo recoge unos sabores propios de la región y que deleitan a los visitantes de otros sitios del país e incluso extranjeros que vienen desde alemanes, israelíes, españoles, brasileros, estadounidenses y demás. Nosotros en nuestra finca aquí hemos desarrollado un proceso bastante sofisticado en el sentido de que lo tenemos clasificado cada etapa del proceso. Tenemos la siembra, el crecimiento del café, mostrar cómo es aquello, luego la cosecha del café, el beneficio del café que viene en lo que es la despulpada, la lavada, la secada. Y posteriormente le introducimos un concepto de carácter muy industrial que es el proceso de tostión. Entonces tostamos el café resaltando algunos sabores y algunas condiciones cítricas, ácidas del café que nos pueden dar a nosotros notas muy dulces, notas a caramelo, notas a chocolate, notas a frutales, y todas esas notas nos hacen de un café muy especial. Transmitir esa pasión que tenemos por el café, puedes transmitir a los turistas y a quien nos venga a visitar. Llevar al turista por todo el proceso del café, desde que se siembra, el proceso de cultivo, luego llegamos al beneficio, secado del café, y finalmente terminamos con el proceso industrial, que es la tostión del café, y le damos al turista la oportunidad de conocer los métodos de preparación de café para que pueda en su casa disfrutar siempre una muy buena taza de café. Y es que llegar a la finca Don Manolo es toda una dicha, y para que el recorrido donde se conoce el proceso del café sea verídico, los turistas son involucrados con trajes de chapoleras y arrieros, trajes característicos de la región, y viven de primera mano el paso a paso de lo que se requiere para llegar a hacer una excelente taza de café. Decidimos venir hoy a visitar la finca Don Manolo, especialmente por la experiencia de conocer más acerca del café. Yo era de los fanáticos a echarle miel o echarle panela o ponerle bastante azúcar, y se da uno cuenta que el café, cuando es excelso, cuando es un café de calidad, no tiene ni siquiera necesidad de endulzante y sabe muy delicioso. Entonces se va uno con una perspectiva diferente de lo que es un café. La invitación es para que se acerque a la finca de Don Manolo. Sin embargo, corre el riesgo de amañarse por un largo rato por la calidez humana que caracteriza a la familia Carrascal, ya que lo hacen sentir como en casa. Si usted desea hacer este recorrido, es sencillo. Ingrese a la página web www.cafedonmanolo.com. En 8 días les traeremos más destinos, porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. De esta manera hemos llegado al final de Risaralda, Gobernación con Resultados. Esperamos hayan quedado muy bien informados con todos los hechos que fueron noticia esta semana en la administración del médico Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. De parte de toda la administración departamental, una excelente semana y bendiciones para todos.